¿Quieres conseguir diamantes gratis? ¿Quieres conseguir tus pases élites, skin y cubos mágicos? Pues en Gift Cards vas a poder conseguir esto de una manera muy sencilla y eficaz. En la descripción de este video están los respectivos links de esta hermosa página, en la cual vas a aprender a generar tus diamantes y generar muchos premios para Free Fire. Es 100% real y legal. En la descripción del video están los links de esta página. Ve a visitarla, crack. Y hola chicos, yo soy José Gamer y sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Cracks, como ustedes están leyendo en el título de la miniatura, me he visto de bot y negro y consigo a la novia más pobre de Free Fire. Sí, por eso quiero que dejes un hermoso like y si eres nuevo suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo suba video. Sí chicos, al igual les quería recomendar el canal de mi amigo JasonGTM502, es un gran amigo mío y en cada video que sube sortea pases élites. En la descripción en un comentario está el canal de este crack. Chicos, voy a grabar en esta cuenta, ya que si me meto en mi cuenta principal hay algunos suscriptores los cuales me van a arruinar los videos. Empiezan a decirme, hey, él es José Gámez, él está grabando la partidita. Y yo así como, what the fuck, tranquilo crack, no me delates. Y bueno, por eso me metí a esta cuenta y quiero que este video llegue a 10.000 likes para que yo case una interesada con un traje veterano y con un traje de bota. Así que chicos, vamos a apoyar este video con 10.000 likes. Así que directamente vamos a pasar a mostrarles el video que quedó súper epicardio, chicos. Así que vamos a reventar este video con mucho like y disfruten el video que está súper epicardio. Pasamos al video, chicos. Y bueno chicos, estamos en la partida número 11, a ver si logramos conseguir alguna nena bonita. A ver, uy, aquí hay una chica que es botsita, no sé si se está haciendo pasar por chica botsita o no sé chicos, pero la vamos a cazar, nosotros somos cazadores de nenas. Así que vamos a ver qué sucede en este instante. Aquí la tenemos y pues vean, no está tan fea, bueno un poco, pero le vamos a tirar un poco de presión y le vamos a poner hola guapa, tuapa, bueno, ahí está, hola guapa, se lo enviamos y a ver qué sale, chicos. Uy, está muy hermosa mi nena. Uy, me enviaron solicitudes allá, ah, no, no sé ya. Me puso hola, hola, me puso ella. Uy, está bueno esto, vamos a ponerle ¿cómo estás? Vamos a ver, se lo enviamos. Uy, nos están haciendo emotes ahí, ¿cómo estás? Vamos corazón, dímelo. Dímelo, bebecita hermosa. Baby, uy, me hicieron un corazón ahí, qué lindo. Bien, gracias. Y tú dices, ah, oh, qué ternura, qué chido. Le vamos a poner yo bien, bien, bien. Ahí está. Se lo enviamos y a ver qué me dice la preciosura. Está hermosa, chicos. Vean, me está haciendo un emote de rosa ahí. Oh, qué ternura. Qué chido eso, me encanta. Sí, dice, uy, es algo cortante. Le vamos a poner y tu edad. Y tu edad. Ay, chicos, espérenme. Y tu edad. Así que se lo enviamos. Y pues creo que no salió, creo que no lo vio. Vamos a esperar un momentico. Yo ya soy novio, jajaja, ja, ja, dice. Tu edad, nuevamente le vamos a preguntar porque no vio. Así que dime tu edad, espero que sea mayor de 15 años. Porque si es menor, no se puede, chicos. De 16 y acepto 17. A ver, dímelo, baby, dímelo. No me quiere responder, qué sad. Creo que se asustó. Ah, 16, ¿y tú? Oh, yo 17, aunque sea mentira, chicos, pero es para enamorar. Yo 17, bebé. Así que estoy haciendo algo ilegal, espero no me metan preso. Bueno, tiene 16 años y yo tengo 17. ¿Qué dijo? No leí, chicos. Me envió solicitud. Ah, sí, la acepté. Se llama Elisa. Qué ternura. Le voy a decir que me siga. Eres una belleza. Le voy a poner aquí rápidamente. Eres una belleza para que se sienta bien, chicos. Para que se sienta bien, aunque se ve un poco botsita. No sé si se hace pasar por esto. Ah, dice nada más. Yo creo de que en serio no ha recargado nada. Así que al final del video vamos a revisarle su perfil, chicos, a ver qué sucede. ¿De dónde eres? Le vamos a preguntar. Creo que es una chica mexicana. Sí, una chica mexicana. Puesto que es una chica mexicana. A ver. A ver, babies, baby, baby, dímelo, ¿de dónde eres, preciosura? A ver, espero, espero, de México, ¿y tú? ¿Se dan cuenta? Es de México, qué chido. Oh, qué genial. Yo de Guate, lo voy a poner por acá. Así, yo soy de Guatemala y de México, somos vecinos. Y pues, estás hermosa, mi morenita y pobre. A ver, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir en este instante? Vamos a decir que me siga mejor. Ven, lo voy a poner. Ven, así que sígueme, sígueme, baby, sígueme. Uy, ¿dónde está? Ahí está, que me siga, que me siga.
lo voy a llevar a un lugar secreto y me lo voy a declarar, chicos. Porque andamos vestidos de la misma manera. Es que no sé si se está haciendo pasar por botsita. Así que pendientes, porque al final del video vamos a revisar su perfil para ver qué sucede. Lo vamos a llevar a la área de la tirolesa que está por acá y le vamos a decir cositas bonitas, ya que ahí hay mucha gente y a veces se llegan a meter ahí. Se dan cuenta que genial de que aquí se puedo grabar chido. En cambio, en mi cuenta principal, mis suscriptores son muy, muy delatadores. Le dicen a las chicas: ese es José Gámez, un youtuber, y pues me arruinan el video. Bueno, algunos chicos no son así, pero todos me caen bien. Así que por acá le vamos a declarar nuestro amor a nuestra amiguita feita, pobrecita y botsita. Así que vente, baby bella, córrele, por favor, no te quedes. Vente para acá rápidamente. Aquí está mi preciosura. Así que pendientes, porque le voy a decir: ¿te gusto? Así le vamos a preguntar rápidamente: ¿te gusto, bebé? A ver qué me dice. A ver qué me dice, chico. Yo sé que sí. A ver, bebecita bella, dímelo. No creo. ¡Ah, sí! ¡Sí, le gusto! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Ah, qué quieres andar conmigo! Le voy a poner. A ver, ¿quieres andar conmigo? Espero no me rechace, chicos. Vamos a borrarle por acá unas cositas, porque si no, no va a caber esto. ¿Quieres andar conmigo? ¿Así? ¿Se lo enviamos? ¿Quieres andar conmigo? ¡Dímelo que sí, baby! ¡Por fin, dime que sí! A ver. No me ha respondido, chicos. ¡Qué sad! No, voy a llorar. ¿Por qué, pues? No me ha respondido. Nuevamente le vamos a preguntar: ¿quieres ser mi novia? Nuevamente y otra vez: ¿quieres ser mi novia? Dímelo, dímelo. ¿Quieres ser mi novia? Por favor, acéptame. Quítate, veterano. Hay un veterano. Hola, dice el veterano. Qué lindo. Vamos a ver qué me dices. Qué lenta para responder. Creo que está pensando. ¡Uy! ¡Dijo que sí! ¡Uf! ¡Sí, quieres ser mi novia! ¡Oh, qué linda! Estoy súper feliz al conseguir una novia tan hermosa como ella. Te amo, le vamos a poner. Te amo. A ver qué me dice. A ver qué me dice esta chica hermosa. Linda pareja, dice. Ah, oh, gracias, veterano. No te puedo decir. Bueno, a ver qué me dice. Yo le dije te amo. A ver qué me dice, chicos. ¿Qué quiere, pues? Dímelo. Dame tu número. Le vamos a pedir el número de ella, chicos. Ah, es que no sale. Dame tu número. A ver si me lo da. Espero que sí, para enamorarla y pues estar al pendiente de ella, porque quiere una novia seria en este momento. A ver, dímelo. Nos salimos, dice. ¿Por qué? Sí. Sí, me escribes. Le voy a poner. Vamos a salirnos de que me escriban en el chat ahí. A ver qué me dicen en ese instante. Estoy algo confundido. Dime. Dime que me amas. Le pondré, chicos, porque tiene que decirme que me ama. A ver qué sale en ese instante. A ver, Elisita. Pero dame tu número, dice. Ah, se lo voy a dar, chicos. Así que este número no lo voy a tapar, ya que es mi número secundario y pues no lo uso casi nunca. Nada más lo veo una vez a la semana. Así que si ustedes quieren, escríbanme. Ahí está. Se lo enviamos y pues, bebecita, escríbeme y pues nos vamos a amar hasta el fin del mundo. Así que también vamos a ver qué me dice y luego vamos a ir a mostrarles el perfil de ella. Ya somos novios y conseguí la novia a la otra vez. Dice, no, parce, bebecita. No lo copiaste, no. Te lo vamos a enviar nuevamente. Así que enviando número, apúntalo y espero me escriba esta chica hermosa. Así que la verdad estoy súper contento y feliz porque conseguí una novia botsita. No sé si se está haciendo pasar por botsita, pero estoy sumamente contento. Le di mi número y espero me escriba. Chicos, si me escribe, pues le voy a comentar por Instagram o por la historia de Facebook. Perdón, chicos, por la historia de YouTube. ¿Qué pasó? Te amo, le puse yo. Adiós, me puso. No. No, chicos. Que se va a ir. Le voy a decir que me diga que me ama. Te amo. A ver qué me dice ella a mí. Espero que me diga que me ama también, porque no me ha dicho que me ama. Es fría con los sentimientos. No, bebecita. A ver, dímelo. Yo también, bebé, dice. Oh, qué ternura. Qué linda eres. Bueno, chicos, ahorita mismo acá dejamos el video. Me voy a salir y les voy a mostrar el perfil de esta crack. Ya tiene mi número y espero me escriban. Chicos, así que vamos a revisar su perfil a ver si es pobre, cracks. Estoy feliz y contento.
Y bueno chicos, acá tenemos a Elisa y es botsita. Como pueden ver, nunca ha recargado. Es en serio, si ella me escribe, pues haré un video con ella y le voy a regalar algo porque vea, no tiene nada. Y pues fue una chavita muy linda y hermosa. Nada que se hacía pasar por botsita. Es su ropa que tiene, nunca ha recargado. Y me da mucha ternura. Ya que pues es algo veterana, es el nivel 56, tiene 1000 likes, como pueden ver, es una chica muy buena. Bueno chicos, hasta acá el video del día de hoy, espero les haya gustado y dejen su like y suscríbanse. Nos vemos hasta un próximo video, cracks.